Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Buenos días, mis vibradores. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están mis sabrosuras? Extrañándome. Y les digo que yo a ustedes sí que los pensé, sobre todo ayer, porque resulta, sucede, acontece que no sabía si iba a poder estar hoy en esta transmisión, en un estrés tan impresionante que me resultó en el aeropuerto de Bogotá, que fui a una función. Y quiero que hablemos hoy de esos momentos de la vida donde tienes que tomar decisiones y uno es que lo que te diga el corazón y el corazón no te dice nada, o al menos uno no lo escucha. No se da ese momentico de escucharlo, qué estrés tan impresionante, porque me cierran el aeropuerto y me toca quedarme a amanecer allí. Pues les quiero compartir esa historia de ese cansancio. Estoy agotada, estoy muerta, pero aquí estoy, firma, pie de lucha, señores y señores, presente. Miren, voy a descansar un momentico y ya les voy a contar todo lo que me pasó. Ay, tanta cosa, ¿no? Mis vibradores, ahora sí, esto se llaman historias de aeropuerto. Señoras y señores, fui, cumplí con mi deber, hice una función en Bogotá, me volvía por la tarde normal, cosa que me monto en el avión y no es normal. Una hora ahí esperando, no sucede nada. Dios mío, cuando entonces alguien empieza a sentirse muy mal, estaba como con soroche, entonces dice la azafata: si se encuentra alguien del personal de la salud, por favor se dirige a cabina. Y en ese momento yo pensé: Dios mío, yo que soy de teatro, a mí que nadie me llama en estos casos de emergencia, uno en un avión no sirve para nada, muchachos. Yo nunca he escuchado a una azafata que diga: si se encuentra alguien de licenciatura de teatro con énfasis en educación artística y cultural, por favor se presente en cabina. Yo no sirvo para nada en esos momentos de tragedia, para nada, a mí nadie me llama. Es más, sirve más un profesor de yoga, porque va, le da respiración, le hace estiramiento, alguna cosa de esas, pero yo no. Pues nos bajaron y ya por allá como a las 10 de la noche nos dicen: pues ya, cancelado el vuelo, cancelado todo. Me fui para la terminal porque tenía que ir a Medellín, así súper importante. Y resulta que no habían buses hasta las 8 de la mañana y uno: Dios mío, ¿qué hago? Como se empezó a llenar de gente, entonces mandaron otro bus. Cuando me monto al bus, 4 horas rodando en bus, dicen: se abre el aeropuerto. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Pero ahí es donde uno dice: decisiones en la vida que usted tiene que tomar. Es esa línea delgada de la angustia donde dice: me quedo y si no lo abren, me voy, y si lo abren, pues nada, le busqué solución y me vine. Pero les digo pues que me vine en el bus más lechero de todos, paraba en cada parte. Milagro no le dio por recoger la basura en el camino porque ya no le cabía. Pero qué cosa tan impresionante. Dormí en el aeropuerto un rato. Dios mío, es muy fuerte lo que sucede en un aeropuerto. Eso, había gente gritando, la gente peleando. Había más de un Will Smith por allá dando palmadas, peleando con todo el mundo. No, qué descontrol tan impresionante. Y ese olor que se le empieza a subir a uno en el bus. Eso le empieza a subir a un olor a uno así como de berrinche. La cosa más impresionante. Ya van a decir que no lo han sentido. Ah, no, 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 no. Como a caldo de culo, muchachos. Ay, no gas. No veía la hora de llegar a mi casa a bañarme. Y aquí estoy en mi casa, listica, preparada para irme a la función por la que tanto sufrí. Ahora sí, ¿tienen historias de aeropuerto? ¿Les ha pasado cosas así? Que estén allá y se lo cancelen. ¡Que vibren las historias! Mis vibradores, y todo es un aprendizaje en la vida. Y me queda este consejo para dárselos. Para viajar, usen ropa cómoda. No se imaginan lo difícil que fue para mí ir al baño de un bus a orinar, la cosa más difícil. Además, porque eso tiene un olor entre perfume y que se mezcla con berrinche, con miaos. No, 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 no. Eso es una cosa asquerosa. Y bájame ese pantalón, que eso es como, eso es un leggings que me subía, parece una faja, me cubría hasta el costillar, hasta arriba. Yo decía: para llorinar con esto, qué desespero tan impresionante y qué incomodidad. No me lo quité porque el frío además en el bus era horrible, o sea, yo no iba preparada para un viaje en bus. En fin, que a la próxima no nos cojan con los calzones abajo, o depende quién nos coja, también es bueno. Todo depende del momento, el lugar y de la persona. Besos, ricuras. Ay, no, me voy a ir a descansar otro ratico.